¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a contar la historia de lo que les subí aquí por medio del Instagram. De qué fue lo que me sucedió y me dio como que un cambio de conciencia, donde yo aprendí una lección muy grande acerca de cómo nos deberíamos de comportar en el nombre del Señor. Bueno, entonces estoy yo más bien como en mis 20s y ustedes saben que al final del año, el 31 de diciembre, se hacen gran fiestas, hay ritos que uno hace, que hace mi familia. Yo creo que muchas familias colombianas, y no sé si otras familias también latinas, hispanas, hacen esto, es que se comen una uva por cada mes y usted le pide un deseo. Y esta vez yo llegué y le digo a mi Dios, bueno Dios, yo me voy a encargar de mi salud. Tú por eso no te preocupes, tú hagas y no enviarme todo el dinero, porque este va a ser mi año donde voy a realizarme bien económicamente. Entonces, la primera uva, listo, pedí el deseo. Y vuelvo y repito el deseo para la segunda uva, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y háganla. Inclusive hay personas que llegan y se agarran todo su oro, todas sus joyas, la meten como en la champaña, y luego se toman la champaña, y digo yo, eso no es como muy sano, porque cuánto mugre uno no carga, por ejemplo, en la cadena de uno, en las joyas, y la mete uno, come la champaña y con ese ácido que contiene ahí, uno se está tomando todas las bacterias, pero bueno, la gente dirá que eso le funciona. Hay los que se cambian los calzones, hay los que estrenan ropa, que porque si usted estrena ropa el 31 le va a ir usted todo el año bien. O sea que hay muchas cosas que no, ya hoy como que digo, ok, qué bobada, pero en esa, durante esas fechas, uno era muy chico y bueno, en todo caso, ese fue mi deseo. Las 12 uvas, ¿no? Dios, yo me encargo de mi salud, saca y no de enviarme toda la economía del mundo y hágale, papá. Bueno, llegó el primero de enero y me dio como escalofrío, me está sintiendo raro y dije yo, ah, eso va a ser porque salí yo de la fiesta, sale uno como, no sé, 3, 4, 5 de la mañana y se siente uno como que sudado de bailar y eso fue como que el sereno, el frío como que me agarró y ahora por eso estoy enfermo, me hubiera abrigado bien. Bueno, entonces llega el segundo, me sentí fatal, fiebre completamente, etcétera. Luego el tercer día voy al médico, no me envían medicamentos porque dijeron no, esto es algo pasajero, le va a pasar, no necesitan medicamentos, Ronald, vete para la casa, solo descanse, tome bastante líquidos, esto pasa. Luego pasó el cuarto día, ok, sigo con lo mismo. Quinto, y mi mamá ya está preocupada, a ver si no darme Pedialyte, Gatorade, Propel durante esa época, y caldos y sopas, y no, nada que se me quite la fiebre y como que ya preocupados. Sexto día, sigue así. Séptimo, en la cama, ya no salgo ni de la cama. 8, 9, no fue como hasta el décimo o el 11 día que llegué yo y dije, oh my God, ¿será que es eso? Inmediatamente, agotado, cansado, con ojeras, porque cada noche me tengo que cambiar como 2, 3, 4 veces la ropa, el tendido, ya mi mamá era como que, papito, ya no hay más, hay que lavar todo. Llegué yo y me arrodillé, le dije yo, Dios, tú sí sabes que eso era un chiste, ¿no? Le digo yo así, tú sí sabes que eso era un chiste, ¿no? Más bien usted se encarga de mi salud, y yo miro a ver cómo me rebusco. No le miento, amigos. Al próximo día, como si fuera un milagro, me levanté sin dolor, malestar, absolutamente nada. Nada. Y bajo yo y le digo yo a mi papá y mi mamá, ve, ¿y usted qué? ¿Ya se siente mejor? Porque bajé a desayunar. Y le digo yo, oiga, me siento increíble. Y entonces le cuento yo a mi papá y a mi mamá. Le digo yo, durante el 31 hice esto con las uvas y llega y me dice, Ronald, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? Y mi mamá era, papito, es que con esas cosas uno no juega. Pero fue una lección muy grande porque por mucho tiempo hay veces uno quiere como que, usted quiere como tener control de absolutamente todo. No es tanto como un sacrificio que uno está haciendo, pero uno sí está poniendo sus intenciones para sacrificar algo que usted no cree que es tan importante, pero es importante porque la vida de nosotros depende muchísimo de la conexión que usted tenga con su lado espiritual. Y si el lado espiritual está conectado con Dios, pues fantástico, increíble todo esto, ¿no? Pero también, durante esa época no era como que yo tuviera una creencia muy grande en Dios, pero fue una lección que mi Dios me dio en esa fecha, donde llegó y dijo, hey, yo estoy aquí. Y aunque lo estaba tratando de negar porque estaba muy chico todavía, con los años uno que como que agarra conciencia y usted se da cuenta de que sí está. Pero fue algo chistoso que me pasó, algo que todavía no reímos porque la verdad
Fue él el que me sanó de la noche a la mañana y sé que él lo puede hacer con muchos de ustedes y hay veces nosotros hemos pedido cosas porque creemos que eso es lo más importante, pero hay veces hay que sacrificar tantos deseos y anhelos de tener ciertas cosas por las cosas más importantes, que en este caso lo que más compartimos aquí es que la salud, porque cuando ustedes empiezan a leer los comentarios y las historias de la gente que están acá y me siguen en las redes sociales ya tantos años, hay mucha gente enferma y ellos cambiarían todo de su vida, regalarían todo por tener unos cuantos días de la salud que ellos desean tener. Yo doy muchas gracias a Dios por la salud que yo tengo, le pido mucho por la salud de ustedes y si ustedes están en un momento en el cual se han descuidado, no tanto como físicamente, pero espiritualmente, solo sepa de que de la noche a la mañana uno puede recibir como que el alivio y la sanación, la sanidad de él. Y así fue que la recibí, entonces una historia funny para mí, pero bueno, se las comparto. Amigos, los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Y si ustedes tienen una historia parecida así, déjenmelo acá abajo en los comentarios que la verdad los quiero leer. Me encanta leer este tipo de historias. Bueno, se me cuidan. Chao.